Muy buenas, Román. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros aquí en Yo Acuso, Román Bock, del vecino estado de Tamaulipas. Así es. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Y también eres un activista migrante, tengo entendido. Claro, sí. Trabajamos con la comunidad migrante mexicana, tamaulipeca, latina, hispanohablante en los Estados Unidos y en México también estamos acá trabajando. Es curioso, fíjate que ahorita en estos días muchos venezolanos están atravesando por Jalapa rumbo al vecino país del norte. Vienen por la ruta del migrante que le decimos nosotros, no sé si todos, pero en mi caso la ruta del migrante empieza en Roca Partida y se va hasta Punta Delgada cuando es por la vía marítima, y si no se viene en toda la costa. Y para acortar ya agarran Jalapa, Puebla, Ciudad de México y de ahí Pal Real hasta llegar a alcanzar el sueño mexicano. La mayoría venezolanos, cubanos muy pocos, acaban de llegar médicos cubanos, pero al AIFA es otro show. ¿Cómo es trabajar con migrantes latinos en the USA? Por favor, cuéntanos. Bueno, creo que la parte importante de esto es ver que son personas, seres humanos. En la ruta del migrante que comentas, a veces existen muchos estigmas para los migrantes y la migración. Puede ser normal un sentimiento de incomodidad hacia los nuevos visitantes o la gente que viene de paso, pero yo lo pongo en este contexto y siempre invito a nuestros mexicanos, a nuestra gente de México, a analizar esta parte, ¿no? En Tamaulipas, somos 600 mil tamaulipecos en el extranjero. Veracruz, el dato debe ser mucho mayor, debe sobrepasar el millón. Entonces, estos migrantes que estamos allá, participamos económicamente en nuestra economía, trabajamos, enviamos, ¿por qué? Porque queremos que a México y a nuestras familias le vaya bien, que estén bien, añoramos, es difícil estar allá. Pero cuando llegamos al país del norte, incomodamos a mucha gente, No hubo lo gente que dudo. no se sintió muy a gusto. Llegamos a sus escuelas, usamos sus hospitales, su infraestructura, tomamos trabajos, que a lo mejor a veces dicen que no iban a revisar, pero son trabajos. A fin Y de se cuentas. sintieron invadidos, ¿verdad? En su momento. Y sin embargo, ahí estamos, ¿no? Somos millones. Oye, perdón que te interrumpa, pero hablando del trabajo, estamos hablando de una sociedad norteamericana gringa, porque nosotros somos norteamericanos mexicanos. Entonces, hablamos de una sociedad norteamericana gringa que ya en su mayoría son gente de la tercera edad, ¿no? Y que se dedican a trabajos que las nuevas generaciones no están ejerciendo, o me equivoco, por favor, corrígeme. Bueno, hay un poco de todo. Cerrando lo anterior, yo digo que México tiene un compromiso moral con los migrantes y la migración. Recibimos lo que puede incomodar, pero también los beneficios de una comunidad que estamos en el extranjero. Entonces, es un punto a analizar. Aparte, ningún migrante, al menos en México, comete ningún delito. Nuestra Constitución dice que toda persona, no todo mexicano, toda persona puede entrar a nuestro país, transitar por él sin ser molestado. Entonces, México es un país que en lo general siempre le hemos dado la bienvenida a gente de otros países. Y bueno, aquí estamos la diversidad de mexicanos y la diversidad de mexicanos que estamos en el extranjero. Lo que comenta, sí, bueno, ahorita con todos los cambios tecnológicos, la educación, los trabajos, pues menos pagados, los trabajos que tienen que ver más con esfuerzo físico, sí hay mucho americano joven, siguen siendo una mayoría Avasallante, por avasallante en supuesto. los Estados Unidos, pero sí es verdad que la educación ha hecho que cada vez menos personas blancas se interesen en los trabajos, pero no es en todos los Estados Unidos, Okay, ¿verdad? o sea. Nosotros conocemos las áreas metropolitanas
metropolitana de los Estados Unidos, pero recordemos que es un país pluricultural. Sí, muy grande, donde, donde ves, tienen que tener la mano de obra, pues son gente blanca, ya no, no, vaya, somos mayoría en muchas de las ciudades, en las más importantes, en las más desarrolladas, somos una mayoría, o una de las mayorías más fuertes, una fuerza laboral muy fuerte, pero no en todo el país. Todavía no llegamos ahí, ya nos, cada vez somos más, pero no estamos en ese punto, pero sí, en lo general, ¿verdad? Una supereconomía como es California está respaldada, por supuesto, por la mano de obra mexicana, ¿verdad? Una economía como la de Texas, petrolera, está respaldada por la, todas las refinerías y todo el mantenimiento que se da a las refinerías, son labores en su mayoría mano de obra mexicana calificada, ¿verdad? Entonces, sí, somos una parte muy importante y se nos, aunque a veces no se nos reconozca o se nos quiera señalar de otra manera, seguimos demostrando que somos gente trabajadora en su mayoría. Pero me imagino que eso nada más es por parte de los redneck gringos, dos, tres personas por el estilo. And do you know what I'm talking about? No quieren a los morenitos. Fíjate que es interesante lo que comentas. Creo que el discurso ya no es exclusivo a veces de los americanos. Uh-huh. Mismo mexicano, no mexicano, pero hispanos, estamos hablando en general. Sí, sí, sí. Una comunidad en conjunto y en contexto, ¿verdad? Todos los latinos en Estados Unidos, pues ya también, ya están allá, ya estoy acá, llegan nuevos y ya los, ya dije, no, ya cierran la frontera, ya somos los suficientes. Entonces, creo que es un discurso que ya está de más, y fíjate que a mí me sorprendió mucho en México, y digo respeto a la opinión de cada quien, porque es que era una democracia, pero a veces escuchaba con este tema de la migración, de las caravanas, escuchaba opinión de personas y decía, wow, nada más les falta el cabello güero, ¿no? Así tipo Donald Trump. Pero creo que es falta de información, falta de concientización, falta de decirles en verdad lo que significa ser migrante. Me tocó conocer gente considerada racista, blanca, en los Estados Unidos, que al momento que te conoce, dice, oh, pero tú no. Ay, entonces no es lo mismo hablar de alguien que no convives, que no conoces, que ya cuando interactúas con esa comunidad. Entonces creo que es falta de acercamiento, falta de información, y pero México, como que históricamente, no tiene problema. No es solamente esta generación, siempre hemos dado la bienvenida a otros países, a otras culturas, y bueno, no va a ser la excepción Veracruz. Te puedo decir, aquí es un puerto, por aquí entraron mis abuelos. Nuestros, sí. Exactamente. Y de aquí nos diseminamos para muchos lados. Entonces, Veracruz es un lugar que, por ubicación geográfica, siempre ha recibido la migración. Pero digo, estamos avanzando en eso y pues es bonito trabajar con el tema migrante, identificarlo como tal, y pues en algún punto batallé para identificarme como tal. Quería fuerzas encajar en un sistema blanco americano que no me pertenecía. Lo que me pertenece es que soy un mexicano que radica en dos países, que tiene dos maneras de ver las cosas, y creo que soy un mexicano de nacimiento y con un segundo lugar que son los Estados Unidos. Eso es bastante rico. Voy a hacer un comentario que espero no suene racista, pero después de lo que me acabas de decir, me imagino que dentro de la comunidad latina debe de haber uno o dos mexicanos, les está pasando lo que pasó en México posterior a la conquista. El despectivo indio ladino en México se da cuando la población autóctona empieza a cambiar los huaraches por zapatos. Entonces, al ponerse zapatos ya se sentían como los conquistadores, pero los conquistadores no los querían. Y estos que ya tenían zapatos no querían a los que traían huaraches, y los de huaraches pues tampoco los querían. Entonces se quedan en medio y les empezaron a llamar indios ladinos.
comentario al margen. Sí, y sigamos con la entrevista. De hecho, ser activista y ser político, pero ¿tú tienes alguna actividad política relacionada con algún partido, algunas siglas, algún color? Viene el 2025, eres mexicano, estás en Tamaulipas, Tamaulipas también tiene sus municipios, cada quien tiene su corazoncito, te encartas, te descartas, quieres, no quieres, se te antoja o prefieres seguir siendo activista. Fíjate que creo que activista nunca voy a dejar de ser. Ajá. Y creo que el activismo tiene que ver todo con la política, con el concepto real de lo que es la política y para lo que está hecha la política, que es la creación de políticas públicas o implementación o propuestas de políticas públicas en beneficio de toda una comunidad, de todo un municipio, de todo un estado, de un sector. En este caso nos interesó la política porque tenemos muchas propuestas en el tema y ahorita estamos trabajando, nos entusiasmó mucho el proyecto de la cuarta transformación, del primer piso de la cuarta transformación con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En los consulados se vio reflejado en esta elección para con la propuesta. Existía mucha apatía de los mexicanos del exterior para votar, para participar, ¿para qué? No vas a cambiar nada. Se abarrotaron los consulados, tenemos esa opción de votar desde el exterior. Excelente. Mucha gente se quedó con las ganas de votar. Creo que va a estar más preparado este año que viene el Instituto Electoral para poder recurrir a los mexicanos del exterior que tenemos ese derecho de votar Definitivamente, sí. y también de ser votados. Entonces, no, no lo descarto, claro que sí, tenemos mucho que aportar a nuestro México, y lo hacemos por las razones correctas, ¿verdad? Porque por amor a nuestro México, a lo que dejamos atrás en algún tiempo, y ahora que tenemos la oportunidad de estar con un pie aquí, un pie allá, como ciudadanos internacionales, pero con el sello bien puesto de nuestro México, pues hay mucho, como tú lo comentamos hace rato, mucho que hacer desde los municipios, desde los estados, desde las federaciones. Y bueno, ahorita estamos trabajando con Morena, tenemos un comité de Morena en McAllen, Valle de Texas, y la coordinación de mexicanos en el exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Ya? Pero vamos a estar trabajando. Ese es el ¿cómo se dice? Lo que me entusiasmó de trabajar con Morena es que es un movimiento, un partido movimiento. Entonces los activistas somos parte de un movimiento. Principalmente, y creo que esa parte, pues ahí va a estar siempre. Y hasta donde yo recuerdo los partidos tradicionales, sin decir siglas, pues, le habían dado chance, pero no a los activistas ni a la gente que se involucra con la demás gente. Claro, bueno, teníamos el estigma, o nos habían enseñado que el levantar la voz, el señalar lo que estaba mal, o el ser autocríticos con los partidos, con los que simpatizaba la gente, pues ya automáticamente te descartaba, ¿no? Ahorita eso va cambiando el sistema de resistencia, pero siempre va a haber puntos de mejora. El ser autocrítico es sano, el retomar rumbos es sano. Pero ahorita lo que nos ha enseñado la cuarta transformación, que no es exclusiva de un partido, es de todos los mexicanos, es que las cosas se han estado haciendo. ¿Por qué? Porque la simpatía de la gente, que antes era apatía, está presente, está latente. Y creo que ahorita en este segundo piso vamos a ver todavía más resultados en muchos de los temas en los que todavía estamos teniendo retos como sociedad. Así que pues hay que seguir dando, ¿no? Todos. Definitivamente agradezco mucho el espacio, el tiempo y también el haber estado con nosotros y sobre todo agradezco a Dios haberte conocido. Igualmente, Muchas gracias. gracias.